Hoy se han hecho anuncios económicos de todo sí, tipo, sí. 3.000 mil pesos por única vez a las a las asignaciones, a las jubilaciones, tres mil diez créditos que no van a haber aportes patronales, incluso que el gobierno se va a hacer cargo de una parte del salario de aquellas empresas que han sufrido con sí. potencia el impacto. ¿Por qué no me hace un pequeño análisis de qué es lo que realmente es valioso, cuál es la crema de esta información? Mira, eh... Para que te des una idea de la magnitud que puede tener la crisis, empezando desde arriba para abajo, en Estados Unidos están calculando que el desempleo, que es el más bajo en 40 años hoy en Estados Unidos, puede dispararse hasta el 20%. Uh -huh. Y el gobierno de Estados Unidos puso sobre la mesa un paquete de 850 mil millones de dólares, dos PBI de la Argentina enteros que incluye la posibilidad, lo están eh, eh, por, por administrar, la posibilidad de repartir directamente un cheque de mil dólares a cada ciudadano. Sí, 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 sí. Mira la magnitud. El, el, el sentido del paquete de medidas anunciado hoy por el gobierno va en el sentido correcto. Mi temor es que se quede corto. Oh. Que se quede corto en magnitud y que se quede corto en alcance. ¿Por qué en alcance? Porque, a ver, vamos a, eh, bajemos del número macro a la realidad, a lo que le está pasando a mucha gente todos los días. Sí. Porque cuidarnos y quedarnos en casa y nadie sale y suspendemos todas las actividades. Para el que es empleado público, bueno, tiene alguna complicación de logística en su casa, pero el ingreso lo va a seguir teniendo. Para el que es empleado de una empresa grande que puede soportar el sueldo, que bueno, tiene mal que espalda, bien, claro, que, que tiene espaldas, es. home office, encontrar a la manera, sigue teniendo el sustento. Pero para muchísima, 35% de la economía es informal en Argentina. Alfredo, ¿sabes, ¿sabes cuántos contrapropistas hay exactamente que viven de tener que salir a vender todos los días a la calle algo? ¿Un del producto o un servicio? O pymes, un servicio. Pequeñas empresas, comercios, un, un, un restaurante, un bar, un kiosco, eh, un montón de actividades y que dice, Un amigo tiene este, este cancha de fútbol y me decía hoy, me llama y me dice, ¿qué hago? ¿Abro la? No, le digo, no, vas a poder abrir la cancha de fútbol. Y, ¿Cómo hago para... Tengo cinco personas trabajando. ¿Cómo hago para pagarle a cinco personas? Bueno, vas a tener que ir viendo, arreglando con cada uno, eh, pagarás menos, arreglarás. Bueno, ahora el, go... el gobierno... Parcialmente apoya un poco en el tema de los repos, los famosos repos, que es una medida de algunos sectores que no pueden, están al borde de una quiebra, no pueden pagar el sueldo, el Estado los auxilia unos meses con una parte del salario y además le evitó a las empresas que están en los sectores más afectados tener que hacer los aportes a la seguridad social de los trabajadores. Está bien, va en el sentido correcto y la complementación de ingresos a los perceptores de asignación universal y a los perceptores de jubilaciones también va en el sentido correcto. Ahora. El perceptor de asignación familiar, que es un trabajador de niveles de ingresos bajos, pero que está en blanco, la chica que trabaja en mi casa, por ejemplo, en, no. haciendo tarea de limpieza en mi casa, no. o la que cuida a mis hijos, que tiene, no tiene un gran ingreso y sin embargo también percibe una, <coughs> una asignación familiar, pero no es en la huacha, la asignación familiar, tendría que estar en equivalencia. Ahí se, ahí se escapó una tortuga, digamos. Segundo, los, los, los cuentapropistas, decías vos recién, los autónomos, no. los monotributistas. Que hay en Argentina, que son profesionales, profesionales. muchos, trabajando, que obviamente se les cortó el trabajo con todo esto, se les corta buena parte de la actividad. Y, o sea, en alcance, en alcance se queda un poco corto. Y en magnitud, en, en, cuando uno mira la contundencia con la que le están tirando en Francia, el presidente Macron dijo: no voy a dejar que ninguna empresa quiebre por este, por este virus. Voy a poner y puso mil millones de euros arriba de la mesa para evitar la quiebra de todo el sector productivo de Francia. Eso es casi un PBI de la Argentina. Eh, cuando uno mira la magnitud de los paquetes que están armando los países, claro, en Argentina el problema que tenemos es que como no ahorramos en la buena... Ni tenemos a quién pedir. Ni tenemos a quién pedir porque estamos fuera de los mercados no. prácticamente, entonces no tenemos cómo financiarlo. Y el riesgo que tiene el gobierno, que yo lo entiendo, me pongo en el lugar del gobierno, el, el, es difícil porque está administrando miseria y porque es difícil para el gobierno decir bueno, sí, no tengo ningún problema. Yo, si quieren ustedes, eh, en vez de, de 3.000, que el bono sea de 6.000 y el total le doy a la maquinita, y eso finalmente es, como decías vos al principio, es tan inflacionario. No. La recesión va a ser inevitable, estamos discutiendo cuál va a ser la magnitud de la, de la profundidad de la recesión, y la inflación va a depender de con cuánto le tiremos para tratar de pararla. Entonces, es complejo, y, y algunas medidas que son polémicas en el medio. Los controles de precios sí. y con la con, con cierta bravuconada del presidente diciendo eh, acá yo voy a ir a, a pechar a los que no respeten los precios, sabemos que no funcionó nunca. Y paradójicamente, aunque es esto contraintuitivo para mucha gente, produce el resultado contrario. Claro. Produce exactamente el resultado contrario, que es que menos productos lleguen a la góndola, que menos productos lleguen a la gente. Pero en general, en general. El enfoque del gobierno está siendo correcto. Yo creo que lo aplaudo en general el enfoque, creo que capaz que se queda corto en el enfoque, en la escala de la llegada del, pa del paquete y en la, y en la magnitud.